cuarta visión de la primera parte. Número 1. Diferentes visiones reunidas en resumen en un solo capítulo. A propósito del firmamento, ¿cuál es su espesor con los elementos que lo integran? Las complicadas relaciones de oposición y regulación entre algunos de los círculos, y de la Vía Láctea, que aparece con el aspecto de un arco curvado. Y vi que el firmamento y todas sus dependencias, su espesor de un extremo al otro por encima de la Tierra, era igual al de la Tierra de un extremo al otro. Vi luego que el fuego superior del firmamento, agitándose de vez en cuando, lanzaba sobre la tierra escamas parecidas a chispas, que infligieron lesiones y heridas a los hombres, a los animales y a los frutos de la tierra. También vi que una niebla se escapaba a veces del fuego negro y alcanzaba la tierra. Desecaba el verdor y la humedad de los campos, pero el círculo de éter puro oponía resistencia tanto a las escamas como a la niebla, de modo que no golpearan con llagas excesivas a las criaturas. Y también vi que del aire denso, blanco y luminoso, extendía a veces otra niebla en dirección a varias partes de la tierra, y suscitaba una gran epidemia en hombres y animales, así que muchos fueron golpeados por enfermedades diferentes, y muchísimos murieron. El aire húmedo opuso, sin embargo, resistencia a la niebla, mitigando sus efectos para que no infligiera a las criaturas condenas excesivas. También vi que del aire tenue brotaba un humor que se derramaba sobre la tierra, la hacía reverdecer y provocaba la germinación de las semillas. De este humor se levantaban algunas nubes, que sustentaban todas las cosas que están arriba y que reforzaban todo. En este aire también vi como una nube blanca, que por ambos extremos estaba fijada como en dos puntos a las otras nubes del firmamento, mientras que su parte central se curvaba como un arco dentro de este mismo aire. Y de nuevo, oí la voz del cielo que me decía. Número 2. Dios, creador de todas las cosas, consolida los elementos inferiores con los superiores y purifica a los pecadores, sirviéndose de todas estas cosas para castigarlos. ¿Qué significa con respecto al hombre el espesor del firmamento, que es igual a la tierra? Dios, que ha creado todas las cosas, ha constituido las cosas que están arriba de modo que refuercen y purifiquen, a causa de su acción, las cosas que están abajo, y las ha introducido en la forma corpórea del hombre, destinándolas a la salud de su alma. Ves, en efecto, que el firmamento, con todas sus dependencias, tiene un espesor de un extremo al otro por encima de la tierra, igual al de la tierra de un extremo al otro. Porque como te ha sido revelado y mostrado, el firmamento y la tierra son de igual vasto espesor. Y el vacío de aire que se extiende de la tierra a los límites superiores es el mismo vacío que va desde abajo de la tierra
a los límites inferiores. Y también es el mismo vacío que separa la tierra por el sur y por el norte de los límites opuestos del firmamento. Esto indica que el espíritu interior del hombre manifiesta sus energías, tanto en las cosas celestes como en las cosas terrenales, según como el cuerpo humano emplee su fuerza al tratar de vivir en relación con ellas. En efecto, cuando el alma y el cuerpo coinciden ambos en la rectitud, consiguen los premios celestes en común felicidad. Número 3. Y todavía a propósito del firmamento, que ha sido dispuesto por el Creador de modo que tuviera todas las propiedades necesarias del fuego, del éter, de las aguas, de las estrellas y de los vientos. ¿Por qué razón son creadas las escamas que caen como chispas desde el círculo superior del fuego brillante y perjudican tanto a la tierra como a sus habitantes? ¿Qué significa todo esto con respecto al castigo espiritual? Vi luego que el fuego superior del firmamento, agitándose de vez en cuando, lanzaba sobre la tierra escamas parecidas a chispas, que infligieron lesiones y heridas a los hombres, a los animales y a los frutos de la tierra. Quiere decir que Dios ha reforzado el firmamento con fuego para que no se dispersara en todas las direcciones. Lo ha aliviado con el éter para que pudiera moverse. Lo ha impregnado de agua para que no se secara. Lo ha iluminado de estrellas para que resplandeciera. Y lo sustenta con la acción de los vientos para que continúe su curso sin interrupción. En las cuatro partes del mundo, es decir, a oriente, sur, occidente y norte, la energía de los vientos empuja al firmamento para que cumpla su movimiento circular. Pero su fuego luminoso, cuando por disposición y juicio de Dios es superado por la humedad de las aguas inferiores, cuando su ardor abandona la medida justa, lanza, como ya se ha dicho, escamas ardientes por el fuego y húmedas por el agua, destinadas a servir de venganza. Esta exhibición de la potencia de Dios, que posee en su poder el espíritu del hombre, produce un juicio justo y envía su venganza contra las acciones perversas de los hombres, para que sean confundidos y derribados, porque no se comportan como hombres, sino como bestias, faltos de cualquier fruto de obras buenas. Número 4. El fuego negro contenido en el segundo círculo, suscitado por el juicio de Dios o por la colisión de los vientos, emite una niebla que deseca todo el verdor de la tierra y manifiesta a veces su peligrosidad con el calor, a veces con tempestades e inundaciones. ¿Qué significa todo esto? Y vi a veces una niebla que se escapaba del fuego negro y alcanzaba la tierra, desecaba el verdor y secó la humedad de los campos, porque tal y como se ha dicho, la voluntad de Dios agita en el mismo fuego el ardor y el frío. Y desciende una niebla humeante, porque proviene del peligroso ardor, y húmeda, porque proviene del frío dañino, destinada a cumplir la venganza de Dios contra los pecadores.
En efecto, este fuego negro quema, alimentado por el viento del sur, mientras el viento del norte trae un exceso de frío que provoca el granizo. Afortunadamente, el viento oriental calma los vientos del sur y del norte. En cambio, el viento occidental, avanzando a tirones intermitentes en el aire húmedo, cuando a veces el fuego negro está sometido a turbaciones, produce una peligrosa inundación. Esto significa que otro castigo proveniente del juicio divino castiga las concupiscencias de la carne, abatiéndolos en la aridez del desprecio y consumiendo completamente su grasa, porque Dios reduce a la nada cuanto a Él se opone. 5. El círculo de éter puro, con su dulzura, equilibra los elementos superiores e inferiores, y se opone a las escamas del primer círculo y a las nieblas del segundo círculo, para que no perjudiquen demasiado a la tierra. ¿Qué provecho y qué significado tiene el humo que emana de las aguas superiores, calentadas por el fuego celestial? Pero el círculo de éter puro opone resistencia tanto a las escamas como a la niebla, de modo que no golpeen con llagas excesivas a las criaturas, ya que el éter que está en el medio, entre los fuegos y las aguas, apacigua con su pureza y suavidad las cosas que están encima, y atempera las inferiores, y no manda llagas. Si cada elemento hiriera a las criaturas, y no hubiera ninguno que las socorriera, ellas no podrían ni durar ni existir. Sin embargo, cuando por disposición divina a veces el fuego frena las aguas para que no fluyan en un aluvión exagerado, entonces emiten un humo que sin embargo no es nocivo, como tampoco el aliento del hombre puede perjudicar a los demás. Es un humo que equilibra con la justa humedad las cosas que están abajo, para que no extiendan las llagas más allá de lo debido, como la pura penitencia endulza el castigo y la venganza divina, reconduciendo la paz entre Dios y su criatura. Número 6. ¿De dónde deriva la niebla pestilente que se difunde desde el círculo del aire denso y blanco hacia la tierra? ¿Por qué se opone la densidad del aire acuoso para que no sea demasiado perjudicial? Se explica cómo cada una de estas llagas únicamente les son infligidas a los hombres por el juicio de Dios. ¿Qué significan todas estas cosas? Y también vi que desde el aire denso, blanco y luminoso, se extendía a veces otra niebla en dirección a varias partes de la tierra, suscitando una gran pestilencia contra hombres y animales. Así que muchos fueron golpeados por enfermedades diferentes y muchísimos murieron. Cuando la niebla proveniente del aire mencionado se extiende, las aguas superiores que debajo tienen este mismo aire son agitadas excesivamente desde el fuego superior por voluntad divina. Y tan pronto empiezan a hervir con amenazador calor, como se hielan con un frío exageradamente nocivo que se encuentra en el fuego negro. Y así, la niebla, empapada por ambos, daña de los dos modos. Estas llagas solo se ocasionan cuando son provocadas por los pecados de los hombres, y caen sobre los hombres
por el justo juicio de Dios. Enseñan que en reconocimiento del valor de las obras santas, cae la venganza sobre las obras que están faltas de cordura, infligiendo un castigo desmedido a los hombres que pecan desmedidamente, de modo que se debilite en ellos lo que en el cuerpo está privado completamente de discernimiento y de mortificación, y ayudando a la salvación del alma. El discernimiento regula cuánto es útil a la salud, tanto del cuerpo como del alma. El aire húmedo opone, sin embargo, resistencia a la niebla y mitiga sus efectos para que no inflija a las criaturas condenas excesivas, ya que con su humedad atenúa las violentas energías de la niebla. Así, las obras santas, con los ejemplos de los justos, enseñan a la venganza que procede del discernimiento de qué manera puede herir todo lo que está privado de moderación. Número 7. ¿Cuál es la utilidad del humor que sale del aire tenue? ¿Cómo las gotas de lluvia son transformadas en nieve por el frío de la región superior? Cómo este mismo aire ligero defiende la tierra de los peligros que provienen de lo alto, y cómo la fecunda. También vi que del aire tenue brotaba un humor que se derramaba sobre la tierra, la hacía reverdecer y provocaba la germinación de las semillas. De esta humedad se levantaban algunas nubes, que sustentaban todas las cosas que están arriba y que reforzaban todo. Significa que el aire tenue deja salir de sí la nieve que, como volando, se posa sobre la tierra. Cuando el frío se apodera de la tierra a causa del curso descendiente del sol, porque las gotas de agua se transforman en nieve por el efecto del frío de la región superior. En cambio, en el ardor del curso ascendente del sol, el mismo aire resuma como un panal de miel, un rocío que cae sobre la tierra. La dulzura del viento de levante transforma a veces este rocío en una lluvia ligera. Este aire rechaza los peligros que vienen de arriba, y es como un escudo que protege la tierra, como el escudo protege el cuerpo del soldado. Así, el dulce y templado calor del sol deja caer sobre la tierra el rocío de la bendición, que es la que Jacob le dio a su hijo. A veces, este aire es como el vapor que proviene del agua y de la humedad del rocío. No es nocivo, al revés, todo lo que moja sobre la tierra da frutos, purificándola de la suciedad y del hedor, con que de alguna manera la impregnan las tormentas.